So the fact that we do not have a microphone, I think, is kind of fitting. Because if you think about it, they didn't have microphones in 1492. They didn't have microphones when some of our ancestors were leaving Turkey and Greece and other places and coming here to America. So perhaps there's something authentic in having a presentation like this. In which we can just listen to each other's natural voices resonate with us. But now we will be benefiting from some technology, and we will have a greeting from Yitzhak Navon, the fifth president of the State of Israel and the president of the National Authority for Ladino. The translation is available in your pamphlets. Queridos amigos de Ladino y Seafer, es un grande placer que os envío los saludos de la Autoridad Nacional del Ladino con ocasión del primer Día Internacional del Ladino que estamos prestando en juntos en Seattle, así que los centros y comunidades sefardíes en el mundo. Esta es una buena ocasión para manifestar vuestro atamiento a la herencia de nuestros antepasados y transmitirla a nuestras siguientes generaciones. La Unidad Nacional del Ladino, que tengo el honor de ser su presidente, creada en 1997 en base de una ley del Parlamento israelí, la Knesset, está en la primera línea de los que luchan para el futuro de Ladino y de su creación cultural. Juntos con universidades, asociaciones y grupos de voluntarios que son activos en las diversas partes del país, estamos laborando en muchos proyectos, gracias a los cuales el Ladino está tornando a vivir. Cursos universitarios para adultos, congresos, seminarios académicos, conciertos, conferencias y qué más. La discusión por internet, hay publicación de libros, revistas, discos, más. Otra actividad muy importante es de los encuentros llamados Días de Leche y Miel, a los cuales participan cada año cerca de 3.000 personas. Ellas oyen conferencias en Ladino, hay conciertos de cantes y la gente pasa la hora durante 4 días en una atmósfera de cultura judeo-española. Esperamos que Ladino continuará a ser una lengua viva por muchos años más. Me alegro de ver que es parte de Seattle, de Israel. El Día Internacional del Ladino está siendo celebrado en otros lugares más. En Estados Unidos, en Dallas, Los Ángeles, New York y Boston. En América Latina, México, Río de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo. Y en España, en Murcia y Zamora. Esto nos permite esperar que, como consecuencia del interés que está despertando este Día Internacional del Ladino, al año que viene podremos celebrarlo en muchos lugares más. Sigo decimos el Ladino y que sea siempre mejor y nunca peor, Baruch Adonai Yom Yom.